Vamos a revisar qué es lo que ha propuesto producción para este top, ¿no? Pero Pizarro, del ángulo que le pega. No, es un golazo, es un golazo. Pero tiene más tiempo para calcular, no sé. Pero bueno, a ver, en el puesto número 5, no me digas, ¿qué está en el puesto 5? ¿Exige una explicación? ¿Cómo que en el 5, muchachos? Ese es un golazo. ¿Qué fue? Es un buen gol. No, ¿qué tal eso? Es un gol bonito. ¿Y qué se necesita para que sea el mejor este? No entiendo. Mirá cómo le pega Herrera. No, es un golazo. No, pero sobre pudo pique. Hacer algo más, Iván. Mirá, hasta Víctor Hugo Melgar se dio la vuelta porque quería disfrutarlo. El hombre independiente. No se quiere perder el gol. Vamos al puesto número 4. Con el gol de Henry Vaca. Con este remate de primera. ¿Qué es esto? ¿Quién da? ¿Johnny de lo que hay para esto? ¿No? ¿Johnnycito es el que decide? No, es un arduo trabajo de producción. Oye, de selección. Perdón, pero yo entre el 4 y 5 pensé que estaba el número 1. Pero no, señor, puesto número. No me vengas con esto. No, un tiro listo. Desde la distancia. Es golazo. Pero oye, ¿pero para. ¿Dónde entró? Entró en el ángulo. Pero mira, tienes tiempo de calcular. Esto lo practica, lo ensayas. Pero una pelota de movimiento, me parece. Bueno, tiene un poquito más de mérito. A ver, en el puesto número 2 del conteo, linda jugada en la colectividad. Sí, correcto, Eddie Strong es el tigre que rugió en su cumpleaños. 115, bien por Michael Ortega, que también se sienta de titular, es otra cosa. La asistencia de Arrascaeta, defensión de Junior Arias. Linda jugada en colectiva, pero insisto con Herrera. Me la voy a bancar en esta fecha 8. A no ser que mañana marquen un golazo, ¿no? Y pueda... A mi sensación, a mi percepción. Pero linda jugada de la colectividad, también lo colectivo, más bien para Víctor. Mañana lo debaten. Vamos ya, que retorna mañana a las 11 de la mañana. Matías Pizarro, para mí, particularmente indiscutible, fíjate de dónde le pega para que entre por ahí con tremendo efecto, el ángulo.